Los gemelos Kramp. El conde Krámpula. Vamos, amada mía. Pronto serás una de mis hijas de la noche. ¡Mola! Ese acento tan raro queda ridículo. ¿Cómo puede la gente creerse esas tonterías de vampiros? Solo son colmillos de plástico y salsa de tomate, Tony. Mi padre me lo ha contado. ¡Yo quiero ser un vampiro! ¡A la cama, niños! Creo que ya tienes que irte a casa, Tony. ¡No! ¡No me abandonen la oscuridad de la noche! ¡Se lo suplico! ¿Querido? Pero ya es de noche. Gracias. Adiós. ¿Qué quieres, biberones? ¿Puedes practicar sin hacer tanto ruido? No. Vamos, ya es hora de levantarse. ¡No puedo levantarme! ¡Soy un vampiro! ¡Y además, hoy es sábado! Wayne, me has tenido en vela toda la noche con todo el ruido que hacías. Pues, discúlpame por no ser una nenaza. ¡Yo soy un vampiro! ¡Quiero sangre! Yo siempre he pensado que Wayne tenía algo raro. Ya sé que es raro, Tony, pero eso no le convierte en un vampiro. Y los vampiros ni siquiera existen. Eso es lo que siempre te han dicho, Lucien. Pero ahora tienes que abrir los ojos. Mira, ¿lo ves? El mosquito se alimenta con mi sangre para poder vivir. ¿Tenías que hacer eso? ¡Querida! ¡Eres fría como una tumba! ¡Esto no me basta! ¡Necesito algo que tenga más vida! Tú también, Lucien Kramp. Tú te alimentas con la sangre de esas naranjas. Y el director del banco que les chupa la vida a sus clientes. Mi padre los llama chupasangres. ¿Es que les debe dinero? Están por todas partes, Lucien. Mosquitos, arañas, murciélagos, garrapatas, bebedores de zumo, directores de banco, profesores, inspectores de sanidad. ¡Vampiros por todas partes! ¡Ven aquí, gatito! ¡Vas a convertirte en una criatura de las tinieblas! ¡Por fin mi bautizo de sangre! ¡Ahora ya soy un auténtico vampiro! ¡Ja! La marca del gato. No digas que no te lo había advertido, ¿eh? Buen querido, me gustaría que no te pusieras cortinas para sentarte a cenar. ¡No son cortinas! ¡Es mi capa! Además, quiero cambiarme el nombre. ¡Seré el conde Krámpula! Pero... eso suena extranjero. ¡Wayne, vete a dormir!
¡No puedo dormir, mamá! ¡Tengo insomnio otra vez! Tienes que dormir un poco, Gwen. Llevas despierto dos noches seguidas y mañana tienes que ir a clase. ¡Ay! ¡Los vampiros no van a clase, mamá! ¡Van a donde quieren y cuando quieren! ¿Qué? Bien. ¡Gwen Crab! ¡Bájate del perchero y compórtate! Y quítate ese disfraz ahora mismo. ¡Esto no es un disfraz! ¡Soy un vampiro! ¡Y soy un conde! Ya basta, Gwen. Voy a confiscarte la capa. ¡No! ¡Mi capa no! ¡Mi capa es mi cultura! ¡Como el turbante de Valdip o la faldita de Hamish! ¡Buenos días, muchachitos! ¿Está usted maltratando a ese niño? Oh, bueno, tal vez. Pero Gwen Crumb insiste en que es un vampiro, señor Pretty. ¡De Transilvania! Oh, ¡estupendo! En esta escuela respetamos la diversidad cultural en todas sus formas. ¡Nada de gorros en clase! Pero si es un turbante, señor Pretty. ¡Me da igual! ¡Quítatelo! ¡Asústame a mí, conde Güeñito! ¡Asústame a mí! ¡Déjame, niña loca! Señorita Izzy, Gwen Crumb está asustando a todos. ¿No puede hacer algo? Lo siento, Mary. El señor Pretty dice que en nuestra escuela respetamos todas las culturas, incluso a los vampiros. ¿Cómo podemos respetar una cultura que se dedica a aterrorizar a las niñas pequeñas? Espera un momento, jovencita. El joven Crámpula es de Transilvania. Y por eso tiene derecho a asustar. ¡Hala, a jugar! Esta tarde es su primera reunión de padres, señor Pretty, y su primera ocasión para conocer a nuestra comunidad transilvana. Nada de ajo. Por supuesto que no, señorita Izzy. Tratan a Gwen como si fuese una especie protegida. Deberíamos acudir a una comisión de derechos humanos o algo. O volver a las masas contra él. Eso es lo que hacemos los del pantano cuando encontramos un monstruo entre nosotros. ¡Hola a todos! ¡Buenas noches! ¡Que disfruten! ¡Señor y señora Crámpula! ¡Willkommen! ¡Bienvenue! ¡Welcome! ¿Estarán bien con esta luz? Amigos, niños de la escuela, hay un monstruo entre nosotros. Está asustando a niños pequeños, aterroriza a las mujeres. Se le ha visto molestando a los animales y lleva la marca del gato. ¡Debemos acabar con él! ¡Sí, acabaré! ¡Nunca podréis atraparme, carrabobos! ¡Me protege la noche! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Acabaré! Siento el máximo respeto por sus tradiciones. ¿En serio? Desde luego. ¿Quieren que sirvamos comidas especiales para Wayne o prefieren llamarle conde? ¿Qué más le gusta morder? A lo mejor se ha convertido en murciélago. Mirad, chicle. ¡O caca de murciélago! Por última vez, él no se llama Crámpula y nuestro hijo no es y nunca ha sido un vampiro. Yo nunca dije que lo fuera. Fue la señorita Izzy. Ella se toma estas pequeñas cosas demasiado en serio. Yo no. ¡Ay! Esto ya ha ido demasiado lejos, Wayne. ¡Ríndete! ¡Reconócelo! ¡Tú no eres un verdadero vampiro! ¡Sí, soy un vampiro, nenaza! ¡Mío! Capa de seda y poliéster. Es muy cara, carísima. ¿Te gusta? Si fueses un conde listo, podrías demostrar fácilmente que eres un vampiro de verdad. ¿Sí? Con un simple mordisquito amoroso en mi cuello virginal. Eso es lo que hacen los vampiros, ¿de verdad? ¡Ni hablar! ¡Qué asco!
Bueno, si no me muerdes a mí, entonces tendré que morderte yo a ti. ¡No! ¡No soy de verdad! ¡No soy de verdad! ¡Ide por ella! ¡Ella es el vampiro! ¿Ah? Siento haber estado jugando a los vampiros, mami. Ha sido idea de Wendy. ¡Oh, santuario! ¡Ah! 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 Perdón, me he equivocado. ¡Oh, mi amado! Un beso y serás mío por toda la eternidad. ¡Sí! ¿Lo ves, Lucien? Aquí no hay nada. Nada en absoluto. ¡Qué asco! ¡Está húmedo y pegajoso! ¡Que me lo quiten! ¡Que me lo quiten! Niñerías nupciales. 35, 36. ¿Qué estás haciendo, Tony? Estoy buscando ropa. Ropa elegante. ¿Puedo entrar en el baño? También necesito desodorante y una buena colonia. ¿A qué viene todo esto, Tony? Es que voy a casarle. ¿Casarte? ¿Qué te parece? Tú no puedes casarte, Tony. Eres demasiado joven. Pues me caso. Se llama Missy Chris y me ha escrito una carta. Una carta de amor, para que lo sepas. Tiene que ser una confusión. Tú nunca has salido con una chica. He salido con muchas chicas. Lo que pasa es que tú no te dabas cuenta. Y además, los del pantano nos casamos jóvenes. Y si no me caso, ¿quién va a hacerme la comida y prepararme la ropa? Supongo que comprenderás que esa es una actitud machista, Tony. Tienes un gusano en la oreja. No puedo creer que no te alegres por mí, Lucien. Pues no me alegro. Estás echando a perder tu vida. Y no me pidas que sea el padrino porque voy a estar ocupado. ¿Portazos? ¿Eso suena a diversión? ¿Qué estáis haciendo, idiotas? ¡Nada! Yo no diría que casarme sea nada. ¿Quieres ser el padrino de mi boda? ¿Habrá pastel? Será un placer, apestosillo. ¡Una boda, eh! Oh, tendré que ponerme a dieta. Pásame una toalla, hijo. Está Tony en casa. Le he traído más ropa. Lo siento, Lucien. Ha salido a comprar cosas para la boda. Tardará un rato. Está bien. Adiós. ¡Adiós! No dejes de venir a vernos. ¿Tony? No sabía que tú y Tony fuerais tan buenos amigos, Wayne. ¡No lo somos! ¡No me gusta! ¡Tonterías! No se pide a alguien que sea tu padrino si no sois al menos... colegas. Tienen que darme el pastel entero para ponerme un traje como ese. Si quieres un pastel, no hay ningún problema. ¡Ay! Wayne, solo es Wendy. Como organizadora oficial de la boda, es para mí un privilegio escoger el vestuario del padrino. ¿Y quién ha dicho que tú seas la organizadora? Ya lo he dicho. ¿Sabe Tony algo de esto? Todavía no. Pero si colaboras, Wayne, yo me encargaré de que tengas un pastel tan grande que necesitarás un hacha para empezar a partirlo. ¿Ah? ¡Pasteles! ¡Hachas! ¡Mola! Nos llevamos dos de estos trajes de fiesta, por favor. ¿Y por qué la nenaza no ha tenido que probarse el suyo? ¿Qué? ¿Dónde está la nenaza? Acción Mano, Detective Dave. Detective Dave es más elegante. Pero también es más caro. ¡Ja,
¿Tienen algo elegante? ¡Claro! Esta era de un Spaniel. Tiene bastante clase, pero necesito más espacio para cuando vengan los pequeños. ¿Pero qué pequeños? ¿A quién se le ocurre vivir en una casa de estas? Hola, ¿es usted Missy Creeps? Creo que hay algo que usted no sabe sobre su prometido Tony. Es bajito, muy bajito. La gente le llama enanito. ¡Adiós! Ahora ponme el anillo en el dedo anular. ¿Eso no lo hace el novio? Esta es una boda moderna, Gwen. O sea que... si quieres casarte conmigo, di qué. ¿Qué? ¡Ya somos marido y mujer! No hay que decir qué. Hay que decir sí quiero. Y tiene que haber testigos. ¡Te fastidias, Rositas! Tallaré este hueso para que queden dos corazones. Nadie sabrá que vivía un perro aquí. ¡Qué hermoso día para un padre! Ver casarse a uno de sus hijos. Yo no creo que vaya a haber ninguna boda, papá. ¿Por qué no? No lo sé. Pero ya he adelgazado medio kilo. Tony, ya ha llegado Missy. No soporto ver esto. Es pequeña como él. Ignórale, Missy. Es el discriminador de alturas de mi vecino. Pero este es mi padrino, Gwen. Lo que tú digas. Puede que no sea muy alta, pero tiene un equipaje de peso. Ahora, Wayne, lee lo que pone en la tarjeta. ¡Ni hablar! ¿Qué te pasa? ¿No quieres o no sabes leer? Sí, quiero. Yo también quiero. ¿Eh? ¿Y ellos lo han oído? ¡Todo! ¡No vale! ¡Esto no vale! ¡Tiene que haber un sacerdote! ¿Ah? Oh. ¿Necesitas una hoja pañuelo, Lucien? ¿Qué haces tú aquí? Busco algo para ponerme en el ojal. Voy a casarme, ¿recuerdas? ¿Cómo voy a olvidarlo, Tony? ¡Todo esto es un error! ¡No puedes seguir adelante! ¡Ella no te conviene! ¡Es vieja y huele mal y es fea y seguro que... ronca por las noches! ¡Tú no sabes nada sobre ella! ¡Lávate la lengua con esto y guárdate tus comentarios! ¡Tú tampoco sabes nada sobre ella! ¡Vamos a casarnos en secreto! ¡Qué romántico! Gwen parece un buen chico. Mucho más simpático que ese estúpido Lupieno, como se llame. Estoy deseando celebrar nuestra boda. Sabía que había algo maligno en ella. Perdón, es que he dejado la dieta. Pero Lucien dijo que ya no había boda. No puedo creer que Lucien no vaya a la boda de su mejor amigo. Sí, yo odio a Tony, pero soy el padrino. ¡Va a haber pastel! Y tú ni vas a probarlo. ¿Dónde se sientan los invitados en una boda del pantano? Aquí mismo, delante de mi pastel. Oh. ¡Está preciosa! ¡Y que lo digas! ¡Hay un tío en mi pastel!
¡Me lo están ensuciando todo! Se te va a caer el anillo si no tienes cuidado. ¿Por qué no me lo pones en el dedo para que no se pierda? Si alguno de los presentes conoce algún impedimento por el que Tony y Missy no deban ser declarados marido y mujer... ¡Yo sí! ¡Me están estropeando el pastel! ¡Lucien! Yo conozco razones para que Tony y Missy no se casen. ¡Un montón de pequeñas razones! No pasa nada, ya podéis salir todos. Gracias, Lucien. Le recomiendo que tenga más cuidado la próxima vez que su hijo elija esposa. Estoy seguro de que Missy Cripps habría seguido coleccionando pequeños maridos durante mucho tiempo de no haber sido por este valiente muchacho.